otro con. Hola, ¿qué tal, amigos de Nicora Biofil? Estamos aquí compartiéndoles la perspectiva de uno de nuestros cuidadores más especiales. Estamos observando cómo conviven aquí especies exóticas, endémicas de la región. Observamos al fondo, este es un bocón, pero este ya es diferente a los bocones que tenemos acá, que es un bocón pepiado. Estos bocones pepiados, y aquí observamos los agujetos. Normalmente los conocemos así, como agujetos. Hay una gran cantidad de guppies, de alimentos ya mascados, es lo normal, lo cotidiano en un estanque con especies depredadoras. Sí, son especies que por lo general tienen ese apetito voraz y no van a simplemente conformarse con el alimento seco. De hecho, es muy raro que una raya reciba ya alimento seco. Ella es magnífico verla alimentarse, amigos. En realidad, el caudal viene incorporado por la parte superior. Ella realiza un filtraje un ciclo. Y pues pasa por allí por unos conductos hasta llegar hasta la parte superior. Entonces eso es lo que se le da el movimiento así en la superficie, pero vemos los agujetos muy sanos, muy vitales, las rayas sus anchas. Esta raya por lo general no tiene un solo aguijoncito, ella tiene también en la cola. Estresado no está porque tiene sus pintas. Lo único es que sí, digámoslo, hay que disminuir el cauce. Disminuirlo para que, digámoslo, no se revuelque tanto el agua. El caudal tiene que golpear por ahí con unas 3, 4 obstáculos arriba, con eso no llega directo. Y el de allá. Ese filtro es el de cajilla, ¿cierto? ¿Y a este quién le cogió la cola así? Sí. ¿Será un boco, un lápiz, un agujeto de estos? Son geniales, parecen un peje lagarto, ¿no? Son como familiares. Bueno, entonces les dejo aquí cómo quedó el entorno así, observado sin ninguna intervención. Debidamente para estudiarlo y ya puedes establecer el registro, ¿no?, de cómo queda aquí en las instalaciones ubicado ya la intención. Bueno, y estos son los bocones pepiados, estos son muy hermosos, estos ejemplares. Tienen ciertas luminiscencias, iridiscencias en la parte de sus escamaciones. También son... Revise arriba los filtros. ¿Ya pasó? La raya totora. ¿Qué tal, amigos de Nicora? Estamos aquí compartiéndoles con gusto este avance. Decimos avance porque en realidad es resaltable lo que ha ocurrido en este espacio. Se ha mejorado mucho la apariencia en muy poco tiempo. Se espera que en aproximadamente unas 24 horas a 30 horas ya esto esté totalmente cristalino. Cristalino. Mi hermano aquí pues intentó incorporar algunas especies naturales ya de fondo, como lo son estos troncos. Algunos vienen con lama, vienen con
plantas maduros ya vienen trabajados. Y pues, amigos, muy contentos, estamos esperando cómo este acuario nos sorprende ya. El bocón pepiao y este familiar de las taruchas, me dice acá mi hermano, o como le decimos nosotros aquí, dormilón. Este es mucho más exótico, son especies depredadoras, amigos. Hay que sí o sí establecerles un espacio para cada uno, o van a establecer su competencia. La raya se encuentra un poco relajada, mi hermano me dice que es hembra. Yo aún no distingo su sexo, amigos. Si pueden observar ustedes, dejar en los comentarios qué tipo de sexo es esta raya, muy atractiva. Estamos incluyéndole un diseño único a este espacio porque lo merece. En realidad, la persona que es usuaria de él, pues se hace en este asiento y trabaja aquí debajo, y pues tiene la visión, la perspectiva de cómo sus peces se mueven, cómo se desarrollan en la parte superior. Entonces este espacio lo contempla él como un entorno meditativo, y por eso mismo le está dedicando la atención que se al merece. Al acuario, aquí mi hermano ya se encuentra organizando los aditamentos, unos troncos curados. No queremos quitarle el anfitrionismo, como les decía. El anfitrionismo son el diseño y los peces. Vemos que ese bocón está un poco hambriento. Está detrás de el bocón, no, sino ¿cómo es que se llama este? Está hambriento. Es una china. Yo tengo una china parda. Hay diferentes variedades de china. Son uno de los peces más hermosos, familiares como yo, mi hermano. Yo lo veo que les tira a los boconcitos, de hecho ya tienen... No, lo que pasa es que tienen está agresivos. Son agresivos, ellos también necesitan su espacio. Ellos por lo general se hacen en cuevas, en entornos leñosos, entonces mi hermano les estaba adecuando en el fondo un espacio para que ellos pues puedan adquirir la comodidad. Aquí no se observa muy bien, por lo que no está encendida la luz, ya ahorita se las vamos a enseñar. También se observan unos agujetos, así les llaman aquí coloquialmente, pero si ustedes conocen... Gracias, sería enorme su ayuda si lo definen ahí en los comentarios. Pues mi hermano aquí está pilas con las rayas, ahí está muy cerca. Mi hermano dice que no tiene ya aguijón, pero en realidad pues ella en la cola, si pueden observar, tiene bastantes, ella no tiene solo uno. Entonces el más largo sí se lo quitaron, pero si ella se le da por mover la cola hacia arriba, pues puede punzarlo. Cuidado, Alejandro, cuidado. No lo alcanzan a ver, se libera, yo se los... Lo asimilan muy bien. Se los enseño, vean. Está por aquí metido, véanlo. Véanlo aquí, ¿ven cómo se esconde? Hay un macho y dos hembras. Pero es una belleza de macho. Es una belleza de macho, como lo pueden observar. Continuamos aquí observando qué otras conductas anómalas encontramos. Unas hermosas tetras cargadísimas, moneditas, al igual que esta hembra. Qué genial. Miren, observen, amigos, ese vientre de esa hembra. Un dato curioso, que se puede alternar la luz, y pues esto llama mucho el factor este, digamos, la atención. Amigos, en este momento están
están intentándonos enseñar algo de la tecnología que tiene este espacio. ¿Ya vieron? Es sorprendente eso. Por ejemplo, un día lluvioso ponen el azulito y todo. ¡Qué genial! Miren cuánta cantidad de color, amigos. Esto de verdad es hipnótico. Y ese accesorio me pareció muy, muy llamativo, ¿verdad? Es, ¿cierto? Las burbujitas. Está hermoso este acuario, nos agrada mucho, de verdad, que nos puedan compartir cómo pues desde su perspectiva logran apreciar tal belleza. Y de verdad, pues estamos a su servicio, ¿no? Y comprobando que cada acuario en su entorno doméstico es un universo. Entonces van a haber personas que critican este tipo de entornos artificiales, pero desde que les llevemos una completa responsabilidad. No, que sea una práctica consciente, que sea una práctica consciente, que cuando notemos que los peces están extraños, en realidad intervengamos. El exceso de moho, el exceso de lama que comienza a generarse. Entonces, a todos hay que empezarle a darle un tratamiento para poder observar nuestro acuario tal cual como empezó. Y un estado de bienestar así, en lo que se ven sus peces, habla mucho de lo vital, que son ustedes, vital, de lo que son las personas, los cuidadores, de lo que es su voluntad. Este, no, es literal. Un acuario representa y refleja el bienestar de un hogar. Es controversial, aquí están ustedes siendo maravillados igual como nosotros. Gracias por compartir y ver este video hasta el final. Estamos muy contentos de poder conectar con este tipo de espacios. Y recuerden dejar en sus comentarios cualquier tipo de inquietud. Sí, ya lo sé, esas tetras están enormes. Vamos a ir contestando. Están enormes. Personas que van a pegar el brinco, que uy, qué es esto, qué incompatibilidad, que uy, qué es. Pero no. Sí, claro, está incompatible. ¿Qué tal, amigos? Continuamos aquí mostrándoles la maravillosa belleza dentro de los espacios domésticos. Aquí en Nicobra observamos estos escalares, hermosos escalares Leopoldi. Observamos también otro tipo de peces como los caracios, observamos chobokin, observamos bailarinas, observamos tetras neón, tetras monjita. Y pues están, me comunica el cuidador que están conviviendo hace aproximadamente ¿cuánto? dos meses llevan en este entorno. Sí presenta algunas interferencias en cuanto a la piedrita, pero se ha observado de que pues ellos se encuentran en total comodidad, no hay ninguna extraña conducta en su nado. Actualmente se encuentran alimentándose, se observa que tiene un filtro, una cabeza de poder con bastante caudal, y este accesorio me parece bastante inquietante como para replicarlo. Estas burbujitas les atrae bastante. Entonces estos son, yo creo que más de 50 litros. Estos ya son más de 50 litros. Está muy bien diseñado en esta parte. Me gustó el espacio en el que está ubicado. Es una esquina, amigos. De verdad es bien aprovechado. Entonces los dejo con este espacio para que opinen. Como les dije, son especies que ya llevan conviviendo aquí alrededor de 2 meses. Si tienen algunas características que son de diferencias, pero pues aquí en Villavicencio compartimos el privilegio de tener entornos con temperaturas templadas y además de eso muy propicios para la convivencia en este tipo de espacios. Entonces son especies muy nobles, son especies que sí, digámoslo así, interfieren en su especie de entorno similares. Lo que son los caracios, las moneditas. Ay, tienen neón. Una beta, mira esa beta. Tienen dos betas, ya le miré arriba y tienen como una neón. Sí. Mírela abajo. Ay, esos son machos, ¿cierto? Allá en la esquina, Nico, en la. Ay, esto parece una koi. Uy, no, mírela, la que está allá al fondito, Nico. ¿Cuál? En las plantas, en la esquina, toda la esquina suya. ¿Aquí? Esto es un macho. Esto es un macho y tiene gen koi. Es un entorno que lleva más de un mes, ¿cierto? Como nos dice, donde dos veces donde conviven, yo creo que más o menos unos 50 peces, como 40, 50 peces.
Esta monjita está cargadísima de huevos. Esta monjita, mírenla, amigos. Observen cómo está llena de huevos. Esto es increíble. En cualquier momento los expulsa y pues como se encuentran en un... como se encuentran en un entorno compartido, pues ya eso es un nutriente más para nuestras amigas las carpas. Miren, observen esta, este ejemplar beta. La pucha también está cargadísima. Sí. Uy, están espero. Ay, miren este otro beta acá. Tan genial. También está cargada, llena de huevos. Están en un estado de bienestar compartido aquí. De verdad nos place mucho poder compartirles a ustedes, amigos de YouTube, estos entornos. Estos espacios de meditación, ¿no? De tranquilidad, de terapia, porque realmente es lo que es el verdadero uso de ellos. Poder observar y poder brindar su tranquilidad tanto a ellos como que ellos se practican con nosotros. Brindarle la mejor calidad de vida a estos ejemplares, tratar de observarlos constante, es una observación que tiene que volverse dinámica, rutina y hábito entre nosotros para asimilar cualquier actitud, cualquier carácter posesivo y masivo. Fíjalos.